Y nos trasladamos ahora a The Gym en Fort Lauderdale, Florida, para terminar este programa de Vida en Forma con los secretos de Michelle. Michelle, bienvenida. ¿Qué tenemos preparados para hoy? Bueno, para hoy tenemos unos entrenamientos con la pelota. Algo muy básico y muy sencillo. Vamos a entrenar los abdominales y un poco de femoral y glúteos. ¿Qué te parece? Excelente. Chévere. El primer ejercicio, estamos trabajando toda la parte abdominal. Es muy fuerte, pero muy completo y muy bueno. Colocamos las piernas en el balón, ¿verdad? Con esta posición y encogimos. Súper bueno porque estamos trabajando toda la parte inferior y superior. Estos ejercicios con pelota son excelentes porque nos trabajan toda la inestabilidad, así que nosotros forzamos todos esos músculos que normalmente no trabajamos en un gimnasio o con ejercicios convencionales. Exactamente. Y la posición correcta no es estar ni muy abajo ni muy arriba, es lineal. ¿Ok? Ahora, el segundo ejercicio, trabajamos la parte inferior del abdomen, que es muy bueno. Agarramos la pelota con las piernas y subimos. Bajamos. Siempre con la cabeza inclinada, no tocando el suelo. Podemos hacer unas de 12 a 15 repeticiones. Un poquito fuerte. Ahora, y el siguiente ejercicio, que es para entrenar el femoral. ¿Está preparado? Perfecto. Vamos, acuéstate y te voy explicando. Mi turno. Exacto. Colocamos las piernas aquí, ¿verdad? Y para las personas que están comenzando este ejercicio, lo pueden hacer con las dos piernas, elevando la pelvis. Eleva la pelvis y te traes contigo la pelota, subiendo. Exactamente. Y bajamos. Uf, se siente muy bien. Siempre manteniendo el cuerpo bien alineado. Ni muy abajo, ni muy arriba. Que sea bien correcto. Espalda y abdomen tensionados, como contraído. En buena posición, contraído. Exacto. Podemos hacer de unas 15 o 12 repeticiones. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en el gimnasio, todos los gimnasios tienen pelota. Ahora, si lo quieres un poquito con mucho más fuerza, más intenso, te recomiendo que lo hagas con una pierna. A ver, subimos una pierna y llevamos la pelota contigo. Exactamente. Siempre que la pelvis esté hacia arriba, manteniéndolo. Ah, bueno, está duro, Michelle, me está sacando aquí. Podemos hacer 12 repeticiones de cada pierna. 3 sets. Cambiamos de pierna. Siempre subiendo la pelvis, ahí está cometiendo un error. A ver, hagámoslo con la derecha que me va mejor. Ahí está un tema, que muchas veces estos ejercicios que trabajan de manera individual nos llevan al límite y nos ayudan a equilibrar nuestras fuerzas en el cuerpo. Así es, exactamente. Porque está demostrado que casi nunca, cuando hacemos algo con las dos manos o con las dos piernas, casi tenemos nunca hacemos la misma fuerza, sí. Equilibrada en las dos. Siempre es hay una que... Es muy importante siempre terminar el set. O sea, si hiciste 12 de repeticiones en una pierna, terminar en la otra. O sea, nunca dejar que si 10 y 12 o 12 y 11. Es muy importante porque entonces, imagínate. ¿Con cuál seguimos? Ahora, el segundo ejercicio, agarramos la pelota, nos la llevamos aquí, ¿verdad? Y vamos a trabajar el glúteo. Cuando subimos la pelvis, contraemos ese músculo, sube y bajamos. Podemos hacer unas 25 a 30 repeticiones este simple movimiento. ¿Qué estamos trabajando aquí? Toda la parte del glúteo y un poco de femoral. Es muy sencillo. Lo puedes hacer en tu casa, en el gimnasio y estás trabajando correctamente si lo haces de esta forma. ¿Cómo sientes? Michelle, definitivamente estar en forma es pura creatividad. Así es, muy sencillo, algo que lo puedes hacer en tu casa o en el gimnasio, porque todos los gimnasios tienen una pelota. Así que
Basta de excusas, ¿no? Así es, no hay excusas. Ya saben, los esperamos en un nuevo capítulo de Vida en Forma, el programa que transforma tu vida.